Para mí lo que significa ser mujer es ser algo potente. Al principio fue difícil porque no es fácil aceptar a otra gente que viene de otro país con otra cultura. Aceptarte como eres, hay racismo, discriminación igual. Yo a los 4 años me indignaba o que le dieran órdenes a mi mamá. Desde chica entonces yo le dije, no mamá, tú después no vas a tener que trabajar, yo voy a trabajar, voy a tener mi carrera y nadie más te va a mandar a hacer cosas. Que en especial en la ciencia es un mundo súper cerrado. Solamente porque creen que no deberían estar o por cómo puede que tengan que ser mamás no pueden cumplir con un estudio completo. Es importante resaltar que nosotros las mujeres tenemos un punto de vista diferente a los hombres, una manera de hacer la cosa de forma diferente. Y eso es una fortaleza. Siento que las mujeres tenemos las mismas capacidades y hoy en día siento igual que la mujer se debería respetar mucho más que antes y no tomarla tan solo como para una dueña de casa o una simple madre. Y igual quería desafiar la idea que piensan, que dicen que electrónica no es de mujer, que es de hombre. Yo quería demostrarles que sí puedo hacerlo, que aunque sea mujer, yo puedo. Con querer hacerlo, yo puedo lograrlo. Lo que hacemos nosotras es conectar a mujeres que son modelos de rol. ¿Qué quiere decir esto? Son mujeres fabulosas que inspiran a las nuevas generaciones de mujeres fabulosas. Así que quiero darles la bienvenida. Muchísimas gracias por participar. Y este es su espacio, así que aprovechenlo al máximo. El speed dating es como una conversación express, en donde las niñas van a tener acceso a modelos de rol femenino cara a cara y les van a poder preguntar, más que del punto de vista técnico, del punto de vista personal, cómo fue estudiar una carrera de ciencia, de tecnología, de ingeniería o de matemáticas. ¿Cómo hacen para que el ser mamá no le afecte en su trabajo? Eficiencia en los tiempos. A la hora de trabajar hay que trabajar y a la hora que hay que estar con la familia, se está con la familia. Efectivamente uno puede hacer múltiples cosas y allí las mujeres estamos hechas para eso, hacer múltiples cosas simultáneamente. No se asusten y no piensen que porque estudien lo que sea no van a poder hacer todo el resto de las cosas que les gustan. Sí se puede. Sí, fue muy difícil a donde está ella. La verdad es que la vida tuvo hartos golpes, pero como yo les digo, uno nunca debe quedarse caído. Los fracasos son los grandes éxitos. Cada fracaso, cada caída es la oportunidad de levantarse. El desafío que hay hoy en día es no tener miedo, o sea, sacar esas barreras culturales y mostrar que si te gusta algo, dale, y dale con todo y sigue tu pasión. Porque yo creo que la ciencia es pasión. Yo le diría a las niñas de que no pueden dejar que nadie les diga que no pueden. Simplemente, no pueden en la primera, no importa. ¿Qué está mal? ¿Qué fallé? Ok, lo hago de nuevo. Lo que más me gustó fue poder escuchar experiencias de vida. Nunca me imaginé poder conocer a tanta gente importante que quizás muchas personas no conocen. Y eso es lo que más me llena. Las mujeres tenemos la misma capacidad del hombre, de hecho, tal vez más, porque hay hombres flojos que no hacen nada y las niñas son más inteligentes, más carismáticas, mandan más, tienen más el control y todo eso. Lo que más me gusta de esta experiencia que me ha enseñado cosas que yo antes no veía. Pensaba que el hombre podía hacer esto y las mujeres no. Que el hombre podía estudiar construcción, pero no es verdad. Las mujeres también tenían derechos y podíamos hacer lo que uno quiere. No pensé que iban a haber tantas mujeres y mujeres que fuesen tan bacanas y secas al mismo tiempo. Y que todas fuesen así, mujeres realizadas en todos los sentidos posibles. Entonces era una forma de inspirarnos a todas nosotras, especialmente a mí, que yo quiero dedicarme a lo mismo que a ella, a una forma de decir que sí se puede. Es bacán, me gusta mucho.